28 de julio, Día de la Patria. Observa este sujeto que camina de manera misteriosa a lo largo de la cuadra 14 de la avenida Parinacochas. Está buscando dónde robar. Intenta abrir la puerta de este taxi blanco, pero no tiene éxito. Sin embargo, no se da por vencido. Lizardo Ubaldo camina entre los vehículos detenidos aquí en la avenida Parinacochas y está buscando a su presa. Probablemente está en alguna de estas unidades y lo que hace este sujeto al ubicarla, golpea el espejo que tienen acá al lado y se lo lleva en cuestión de segundos. De un golpe desprende el espejo lateral del vehículo, lo jala y se marcha sin apuro. Los carros siguen su camino mientras que el ladrón esconde lo robado entre sus prendas. Pero eso no es todo, el delincuente cruza la avenida México porque lo que intenta es buscar el lugar donde va a poner a la venta lo que acaba de robar y lo que hace es buscar a su potencial cliente o comprador en uno de estos locales. Es decir, un minuto 15 segundos después del robo, remata lo que había arrebatado al chofer de este auto. En la puerta de la tienda de autopartes, ubicada en la cuadra 13 de la avenida México, lo esperaba un hombre de chompa verde. Pasan pocos segundos y se aparece este vehículo de serenazgo de la Victoria. Sale el delincuente y muestra sus manos vacías en señal de inocencia. Pero ya había dejado el espejo dentro del almacén de la tienda. Bueno, he ingresado con el efectivo policial, he ingresado y ha visto la otra parte, la parte interior, en lo que manifiesta el... Estaba guardada adentro. Ya estaba guardada prácticamente, ¿no? Estaba guardada adentro, esta parte de la, del carro. No tengo conocimiento de esa señorita, pero... El espejo. Si hay un video, de repente... Ah, pero si hay un video, el delincuente entra acá. Esta semana, el día 28 de julio, acá se vio un sujeto ingresando con un espejo retrovisor robado. Lo había robado acá en el cruce de Parinacochas con México y lo dejó en este lugar. A la verdad, hay veces si yo no paro acá, pero pues, yo salgo, hay veces quedan encargados, no sé. ¿Sabe lo que se vende y se compra en este lugar? Lógico, pero yo no vendo espejos, yo vendo más cosas de adornos. Cosas encontraron un espejo robado acá. ¿Le dieron cuenta ustedes de lo que había pasado ese día en este local? No. Falso. A quien entrevistamos en el local es el mismo hombre al que el ladrón le ofrece el espejo robado. Observe cómo este dueño de la tienda revisa sus bolsillos para supuestamente pagar por la autoparte. Pero hay más cosas, por favor, no solamente eso, hay más cosas que venden acá, miren, también aros. Son tapas de segunda que está. ¿Por qué no los vota, señor, si está para votar? Sí, pues, no hay tiempo. Está para votar, ¿por qué no los vota? Empieza, ya se vota, pues. Pero bien que están acá en su tienda. El delincuente fue identificado como Lizardo Ubaldo, de 36 años. Tras la captura, lo llevaron a la comisaría de Apolo, mientras que el negocio cómplice fue clausurado por la Municipalidad de La Victoria. En este mismo cruce de Parinacochas y México, se han registrado decenas de robos a pasajeros y choferes. La modalidad más frecuente, el bujiazo. Le han roto la luna y se trajeron sus cosas, sacaron su cartera, se llevaron. Te rompen la luna con un bujiazo, o si no te meten la manito por ahí y te abren las puertas de acá, de los costados. La cosa es que te roban acá. El espejo también dicen que usualmente son los... También te lo rompen, así pasan como que si están vendiendo algo y pum, te lo quiebran el espejo. La cosa es que te roban. Con un manotazo nada más, ¿no, señor? Uf, en una. Observe a este hombre de camisa al lado de los buses de transporte público. Mira el interior de un taxitico, le quita el teléfono a una pasajera y corre hasta perderse en este mercado. Ponga atención a esta fila de autos. Atrás, un ladrón intenta robarle el bolso a otra pasajera, pero ella se resiste. Al no concretar su objetivo, el delincuente se oculta en el mismo mercado. En esta tercera oportunidad, el maleante logra su fin y se esconde en la misma guarida. Pero ¿cómo frenar la ola de robos en este cruce tan importante de La Victoria? En este cuadrante va a haber dos vehículos, en este sector, justamente acá como lo están viendo, en este paradero de acá. Y asimismo nosotros estábamos coordinando con la Policía Nacional, porque este es un trabajo articulado, para poder también realizar las pesquisas necesarias en estos tipos de negocios que están haciendo las compras, ¿no? Que ya se convierten en reducidores de productos robados. Entonces, que estas imágenes no se repitan.